Hermanos de Habla Hispana, el día de hoy voy a probar el poder de las armas aztecas. Esta es una espada prehispánica que usaban los aztecas, se llama Macahuitl y está hecha de madera, de pino y obsidiana. Tengo dos modelos, este que tiene una forma de diamante y también tengo este que tiene una forma más plana. Los dos tienen la obsidiana, algo muy filoso. Y cuando estaba estudiando la historia de México y la batalla entre los guerreros aztecas y los invasores de España, vi unas leyendas en las que decían que un guerrero azteca con un arma de estas podría partir o decapitar a uno de los caballos de los españoles. Y quise saber qué tan cierto era. Vamos a probarla con el cuerpo de este cordero que conseguí. Hago la aclaración, yo no lo maté, aunque aún así soy partícipe porque estoy degradando el cuerpo, pero lo usemos por fines educativos o científicos, no lo estoy haciendo por morbo. Vamos a ver qué tanto tenían en su poder nuestros antepasados, los guerreros aztecas, con un arma de estas. Acompáñenme. ¡Firme! ¡En descanso! ¡Ya! ¡En guardia! ¡Ya! Cuando pasé de aquí al descanso, tantito rozó y ya me cortó. La primera parte que voy a golpear va a ser este, el cuello, para que veamos qué tipo de herida sería si te dan aquí, o acá, o en la parte de la nuca. Esto es muy normal, vemos en los escritos de los guerreros aztecas que esto les pasaba muy seguido en batalla, perder navajas de su arma y las seguían usando hasta que estuviera chimuela, no sé cómo le hacían, hay cosas que no sabemos. Pegué mal, le pegué más del lado que con el filo, pero vean, vean el daño. Si pudieran tocar esta parte del cuello, está completamente hecha polvo, el hueso, fracturó la espina, expuso la vértebra y por completo pulverizó el disco vertebral de aquí. Aquí vemos el impacto. Ahora vamos a probar un golpe a las extremidades. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Aquí esta persona, si este fuese un guerrero contrincante, no vuelve a caminar. Vean, el arma perdió una navaja y media. Ahí vemos el tejido queda en las cuchillas, pero la pierna está completamente... Esta persona ya no pelea. Ahí vemos aún la obsidiana incrustada en el tejido, lo que sería muy doloroso tratar de remover esa obsidiana en la víctima. Y si no la remueves, pues serán infecciones. No, pues definitivamente esta es un arma con la que no quieres ser atacada. Estas armas son hechas a mano, las hizo mi hermano que vive en Chiapas. Él fue el que consiguió la madera de la selva, la obsidiana de las áreas volcánicas. A mano rompió y moldeó cada una de las cuchillas y fue un problema para traerle en el aeropuerto porque no solo es una artesanía, es un arma funcional y letal. Ahora voy a intentar un golpe a la zona lumbar, la parte de los hombros que sería el equivalente aquí. Digamos que el guerrero está caído o está levantando algo o que de alguna razón yo estoy saltando y estoy por arriba de él o que yo estoy en un caballo o de una posición de más altura y pueda darle así, o que él está en una lucha de cuerpo a cuerpo contra un aliado mío y yo... So deep you can't see into it. Got the spine.
Esta fue la cuchilla que se perdió y vemos que se perdió exactamente en el hueso de la espina. Esta es la columna vertebral y fue esta la que removió esta cuchilla y esta es una herida mortal, yo diría. Mínimo, mínimo, no vuelves a caminar, pierdes conciencia de inmediato. Estas son las fibras cervicales, están completamente desconectadas. Este es uno de los discos de la columna vertebral, está completamente separado, sin contar la profundidad de la herida. Esta persona, yo diría que ahí quedó. Así nomás quedó. Vean, esta es la profundidad de la herida. Pasa la columna vertebral y entra en lo que es la caja torácica, por detrás de los pulmones. Una herida muy fea. Hay dos tipos de golpe. El primero es el impacto. Impacto. En este tiene mucho que ver mi peso corporal y el peso de la espada. Yo peso exactamente... Yo peso 85 kilos o 190 libras para los que ya sean gringos. Esta es mucho más liviana. Pesa menos de un kilo. Y esta pesa aproximadamente kilo y medio. Para que tomen en cuenta cuando lancen su ataque. La obsidiana es muy filosa. Se han encontrado artefactos de las culturas prehispánicas de obsidiana que tienen una molécula de grosor, mucho más filosos que los cuchillos de un cirujano hoy en día de acero quirúrgico. Ahora vamos a probar el movimiento de corte, así un deslizamiento. Este no es un golpe así, sino es deslizamiento. Estas son como un golpe de advertencia, como que así nada más, como cuando una víbora de cascabel mueve su cascabel, que es solo una advertencia. Así sería si yo estoy aquí en mi guardia y estoy protegiendo al emperador azteca o algo, y un enemigo se acerca y le quiero dar solo una advertencia de que se aleje, haría solo esto, y esta sería la consecuencia. Vemos que el hueso de las costillas está rasgado, a lo mejor no sea letal, pero sí te inmoviliza en el momento. Ahora vamos a probar este mismo deslizamiento en el muslo. Es una herida muy fea, no es un corte limpio. Un corte aserrado, muy difícil de sanar. Feo, muy brusco, no es un corte limpio, pero a la vez muy profundo. Vean la profundidad aquí. Esta vez, como solo toqué tejido, no perdí ninguna de las cuchillas. Vemos que no hay ningún fragmento de obsidiana. Esto solo pasa cuando hay contacto con el hueso. Lo primero que hago antes de dar el espadazo es que mi pierna no esté en el rango. Por si fallo, para no rebanar mi propia pierna o quitando mi pierna de donde va a pasar la espada. Nunca vayan a hacerle así. Porque sería un poco difícil hacer el trabajo que hago si me falta una pierna o si estoy en una silla de ruedas. Ahora vamos a probar el área más delgada del cuerpo, el espacio entre la cadera y la caja torácica. Este hueso solo es la columna vertebral aquí. Bueno, tenemos los órganos acá. Pero vamos a simular de que la persona está corriendo y yo le pego en esta parte de su espalda, así. O a lo mejor está parado y yo está ahorcando a alguien de mis compañeros y yo le doy. Vemos que ya solo es el tejido el que está sosteniendo a la columna. Si no fuera por el tejido, la columna estuviera separada. Puedo sentir muchos fragmentos de hueso. O sea, es un golpe que demuele. Provoca fracturas internas dentro del hueso. Vemos que si golpeamos un hueso sin ningún tejido, lo haría polvo. Veamos aquí estas cuchillas que se perdieron. Vemos que están cortadas las fibras cervicales. El hueso, el disco de la columna vertebral está separado. Esta persona mínimo, mínimo, no volvería a caminar otra vez. Ahora vamos a ver su poder de corte para rebanar. Wow. La obsidiana, cuando recién se encuentra, se ve así.
Esta es en bruto, por así decirlo. Y ya una vez que la vas cortando se ve así. El perder cuchillas me imagino que fue un problema muy común para los guerreros aztecas y cuando se enfrentaron a los invasores de España que tenían armadura de hierro, este problema estoy seguro fue mucho más común, pero aún así con valentía se enfrentaron a tecnología que nunca habían visto y con valor y dignidad defendieron nuestro continente. Al final, desgraciadamente, sucumbieron a la enfermedad. Y gracias a la alianza con otras culturas aledañas que ayudaron al ejército de Hernán Cortés. Señores españoles, no les estoy tirando odio. La nación que ustedes habitan, la España actual, ni existía en ese tiempo. Estoy dando un dato histórico. Así como podemos condenar a los nazis sin odiar a los alemanes de la actualidad, así como podemos condenar las cruzadas sin oponerse al cristianismo actual, de la misma forma yo condeno el genocidio a mis antepasados americanos sin perder el respeto y cariño a los amigos de la España actual. Fue hace 500 años, eso ya pasó, pero es importante saber la historia. Gracias por escuchar mi aclaración, saludos hasta España. Pues ya analizando estas heridas más de cerca, veo que un guerrero azteca con experiencia, mucho más fuerte que yo, entrenado, yo pienso que sí es posible que pudieran decapitar un caballo o partirlo a la mitad de un espadazo. Pero es algo que nunca sabremos. ¿Tú qué piensas? ¿Es posible o no? Quiero hacerles una última invitación a sentirse orgullosos de nuestros antepasados, de su cultura y de su valentía. El hecho de que no tenían pólvora o metal no nos dé el derecho a menospreciar su poder bélico. Yo soy Diego Saúl Reina, gracias por su apoyo a este canal, nos vemos a la próxima.